Eso está teniendo de nada. Asco mate tú te de que nasco coache nais. En saco me de agua, me da chique mentua, el panel de maita su nai. Primero y principal en la mañana de hoy, pues dar nuestro saludo, como no, y nuestra bienvenida a José Luis El Coro el día que recupera su libertad completa, pero con esto a la vez que esto, volver a denunciar por parte de Sortu la situación extrema a la que se somete a los presos con graves enfermedades en prisión. Y es que en los últimos años la situación de los presos y presas ha ido de mal en peor, y a pesar de la decisión de 2011 de ETA, lo que hemos podido comprobar es que el Estado español ha tomado la decisión de llevar a un extremo tanto la lectura política que hace de la situación como también la política penitenciaria que aplica a los presos. Y es que la dispersión o el aislamiento o la pésima situación de los presos y presas enfermas no ha hecho sino empeorar. Y también fuera de las cárceles ha ido en aumento la represión contra personas o grupos de personas que dan su asistencia o su apoyo, tanto jurídico como político o social, a los presos y las presas. Desde luego, desde Sortu tenemos clarísimo que esta situación exige una solución dentro de un proceso de soluciones más general, y que la paz, entre otras cosas, exige también que se solucione el tema de los presos de una vez por todas, el tema de los presos y presas enfermas. Por eso volvemos a hacer un llamamiento a la sociedad para que continúe movilizándose y aumente las movilizaciones en pro de los derechos de los presos en este camino que ha de traerlos a todos y a todas a casa.